fue colorado. Todo fue colorado. Todo fue colorado. Gracias a todos por estar hoy acá. Quiero agradecerle a mi familia, María José, a mis hijos, a los que les he sacado tanto tiempo en estos meses, y también a mi vieja que está ahí, como siempre callada, aguantando, apoyando. Hoy de noche empieza la última etapa de aquello que nos fijamos hace casi 2 años, por mayo del 2007. Creamos un sector de la nada, nos alejamos de los ombúes partidarios, salimos a intemperie y decidimos entre todos crear algo nuevo. Y hoy estamos cumpliendo esa primera etapa. Y vaya si se cumplió rápido. Rápidamente se incendió la pradera colorada y rápidamente comenzamos a recibir muchos apoyos de muchos dirigentes. Después recibimos la adhesión de otros grupos que, manteniendo su independencia, adhirieron a nuestra candidatura, como la lista 321 que lidera el señor Alberto Iglesias, como la lista 99, por el gobierno del pueblo, histórica, que lidera el profesor Yamandú Fau, como la lista 2215, que desde Tacuarembó lidera la doctora Marta Montaner. Y desde Rocha también, la de los amigos de Adauto Puñales, que lidera Janet Puñales. Es un honor para mí, hoy de noche, aceptar la precandidatura a la presidencia de la República. Asumir la responsabilidad mayor que puede tener un ciudadano en esta materia, que es competir por la primera magistratura. Acepto esa responsabilidad con el compromiso democrático y de honestidad personal y republicana con todos ustedes, pero sobre todo con las instituciones y la Constitución de la República. Creo en el Estado de Derecho, creo en la democracia, lo digo bien fuerte, creo en el respeto irrestricto y sin limitaciones y sin claudicaciones de las normas constitucionales y legales que nos rigen. Mi compromiso hoy con ustedes es continuar el trabajo que iniciamos hace 2 años, no cejar ni por un instante en el mismo y volver a convertir al Partido Colorado en el instrumento al servicio del bienestar y el progreso de la República. Vamos a trabajar juntos por ello, porque uno solo no puede hacerlo. Y si empujamos todos los que estamos acá, vaya si vamos a poder hacerlo. Estamos hoy acá para levantar la bandera del Partido Colorado, para levantar al partido y que vuelva a ser el gran protagonista del país, el constructor del futuro y del bienestar de los uruguayos.
y estamos además para festejar el comienzo de un nuevo tiempo para este nuestro partido, el tiempo de la renovación. Hoy nuestro primer objetivo son las elecciones internas y a ellas debemos dedicar todo nuestro esfuerzo en los meses por venir. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que votemos bien nosotros, pero para que también voten bien los otros sectores del Partido Colorado. Porque en el crecimiento de todos estará el crecimiento del partido. Y nosotros haremos el esfuerzo para hablar y liderar el partido, para ser la mejor opción, para pelear la presidencia y para rescatar al viejo Partido Colorado y convertirlo en el nuevo Partido Colorado. Somos el partido más votado de toda la historia. Un partido que en 150 años de gobiernos dio todo por el país. Colorado es todo lo bueno que se ve. Las rutas, las calles, las escuelas, las ramblas. Era Colorado el país que levantó en 8 meses el Estadio Centenario. Era Colorado el país que levantó el Palacio Legislativo, la Rambla Sur, las rutas que unen al país, los puertos, los aeropuertos. Colorado era Varela y su modelo de escuela. La UTU de Figari, los liceos departamentales, el IPA de Rompone. Como también lo fueron las escuelas de tiempo completo, los centros regionales de profesores del profesor Germán Rama. Colorados eran los que en el 43 aprobaban el primer Estatuto del Trabajador Rural en el Uruguay. Colorado era Don Luis y la Suiza de América. Colorados eran el cambio en paz y cantar la justa. Colorado fue el grito del de la vaca les gana y no queremos default. En 172 años de vida, también nos hemos equivocado. Nadie acierta y erra siempre. Pero les pido que hagan el balance. Les pido que no miren solamente las que erramos y verán que son mucho más las que acertó este partido que se vuelve a levantar hoy de noche. Sí. Ahora sí. Queda mucho por hacer, sí, queda mucho por hacer. No tengan duda que queda mucho por hacer. Pero el partido es un formidable instrumento que hoy se levanta y que vuelve a caminar para lograr el bienestar de los orientales. La realidad de hoy es preocupante, no nos engañemos. El partido no está bien y negar esto sería hacernos trampa. Pero creemos, estamos convencidos que se puede salir adelante, que la tormenta está pasando. ¿Y por qué estamos mal? Estamos mal porque nos alejamos de la gente, porque nos olvidamos de nuestra esencia de participación. Siempre fuimos un partido de asambleas, porque nos olvidamos que la historia de las asambleas es la historia de la libertad. Y tenemos que volver a eso, acercarnos a la gente todos. Tenemos que volver a trabajar juntos, proponer, no bajar los brazos. Lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo. En el único lugar donde trabajo está antes de éxitos en el diccionario. Después siempre viene primero trabajo, siempre. Somos una nueva generación que asoma. Está apoyada en veteranos de 1000 batallas. Sobre todo nos entusiasma ver tantos jóvenes. ¿Hace cuánto que en el Partido Colorado no se veían tantos jóvenes como vemos hoy? Un Partido Colorado que se tiene que renovar rápidamente. La gente se lo viene pidiendo hace rato. Se lo pidió en octubre del año 2004, cuando tuvimos la peor votación de nuestra historia. No porque teníamos un mal candidato que era un gran candidato, sino sencillamente porque la gente quería renovación. Se lo volvió a decir en mayo del 2005 acá en Montevideo, porque cuando el partido presentó una renovación, algo nuevo, la gente lo acompañó. Se lo dijo cuando por primera vez en 172 años de historia se hizo la elección juvenil y 46 mil jóvenes votaron. Y lo vuelve a hacer hoy, cuando el único sector nuevo del partido concita el 60-70% de las adhesiones en todas las encuestas. Y en especial lo está diciendo la gente hoy de noche cuando llena este Palacio Peñarol.
Queremos un partido colorado unido, como hace tiempo no hay. Pedimos unidad, pero no unanimidad. Queremos un partido que discuta, pero que no se pelee. Que decida entre todos y no entre unos pocos. Somos la renovación y la puerta a la renovación está abierta para todos. Porque renovar no es solo cambiar nombres. Renovar es cambiar la forma de hacer política, de actuar, de relacionarse. Esa renovación significa que vamos a hacer todo como hasta ahora, entre todos, discutiéndolo, escuchando a todos, porque todos tienen el derecho de hacerlo. Hoy le decimos a todos los dirigentes que nos acompañan que lo más importante siempre es estar junto a la gente, escuchándola. Habíamos perdido eso. Esa es la forma en que los colorados volverán a casa y votarán colorado, como dice el gran capitán Hugo de León, que nos acompaña de noche. Gracias, Hugo. Gracias, Marco. Nuestro proyecto tiene sus pilares y sus propuestas. La primera es estar cerca de la gente. Y lo estamos haciendo. ¿Verdad que sí? La segunda es la honestidad. Palabra que últimamente no mencionamos y tenemos que mencionar siempre. El profesionalismo, la no discriminación, el espacio para los jóvenes, la mano tendida para los compañeros de divisa de otros sectores, la democratización interna a través de las asambleas. Queremos ser de propuesta, no de protesta, volver a ser protagonistas del Uruguay y hacer de este país un mejor lugar. Venimos a prometer lo único que se puede prometer, trabajo, esfuerzo, construcción, propuesta, porque somos un partido de construcción, de trabajo, de propuesta. Queremos aquel país colorado, tolerante, en que se podía andar por la calle a las 9, 10, 11 de la noche sin tener que andar mirando para los costados y que nos roben todos los días. Queremos aquel país colorado y tolerante, en el que se podía dejar la casa sola, o peor, se podía dejar a nuestros viejitos adentro de las casas sin temor a que los roben. Queremos aquel país colorado, tolerante y ballista, en el que el empleado era amigo del patrón y no su enemigo. Y si el empleado... Y si el empleado trabajaba y trabajaba duro, terminaba siendo su propio patrón. Aquel país que recibía barcos llenos de ilusionados inmigrantes que llegaban acá y no este que manda aviones de jóvenes desilusionados para afuera. Aquel país colorado, tolerante, que trabajaba por el progreso en el campo también y aprobaba el Estatuto del Trabajador Rural y tantas cosas más. Esos dos Uruguay, colorados, tolerantes, de la ciudad y del campo, hoy están de la mano, porque el país necesita el agro, pero necesita la industria. Porque hoy el grito de les gana la vaca que largó el doctor Jorge Valle se una con el sonido de las bocinas de las industrias que vuelven a abrir. Queremos aquel país de oportunidades, aquel país que igualaba para arriba y no que igualaba para abajo. Un país que no regalaba nada, sino que reconocía y premiaba el esfuerzo de los que trabajaban, la creatividad de sus ciudadanos. No se crece liquidando la clase media, se crece haciendo crecer a la clase media. No se crece poniéndole impuestos al que trabaja o al que trabajó toda la vida, para después darle dinero al que no trabaja. Al que no tiene trabajo, hay que darle trabajo. No hay nada más digno
No hay nada más digno que ganarse el salario con el esfuerzo de uno, ni nada más indigno que vivir del asistencialismo y la dádiva que hoy nos están proponiendo. Esta nueva forma de hacer política, esta nueva forma de hacer política también es reconocer las cosas que otros hacen bien. Porque nadie hace todo bien y nadie hace todo mal. El plan Ceibal es una gran cosa. Y hay que reconocerlo y decirlo. Es un paso en el sentido correcto. Que habían otras prioridades, quizás. Que se podía haber hecho de otra forma, quizás. Pero hoy los niños que no saben manejar una computadora son como los que hace 20 años no sabían leer ni escribir. Y hay que reconocerlo. Y porque lo hizo otro, no tenemos que criticarlo. Hay que aplaudirlo y señalarle que si van por ese camino, los vamos a apoyar siempre. Esta nueva forma de hacer política busca unir, no enfrentar. Hoy nos vuelven a plantear de nuevo el Uruguay de la confrontación, del enfrentamiento. Tuvimos una muestra hace un par de semanas de eso. Nos vuelven a querer hacer enfrentar entre los uruguayos. Nos vuelven a hablar del Estado contra el mercado, del capitalismo que falla y del comunismo que se cayó, de la izquierda contra la derecha. Nos quieren volver a meter en el barro los enfrentamientos del 60, del 70 y del 80. No queremos eso. Nuestra generación se para fuerte y dice que no queremos esa lógica del enfrentamiento, que el mundo cambió. Ya nadie discute esas cosas en el mundo, solamente acá las discutimos. Se cayó el muro, hace 20 años que se cayó el muro. Se cayó la Unión Soviética. China reconoce la propiedad privada. Vietnam hace tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Cuba, sí, Cuba, quiere que le levante a Estados Unidos el embargo comercial. ¿Saben para qué? Para comerciar con Estados Unidos. Y nosotros seguimos discutiendo esas cosas todavía acá. Y por el otro lado tampoco está la verdad. Los países que eran la cuna del capitalismo hoy, ¿qué hacen? Estatizan bancos, estatizan empresas constructoras de viviendas. Ya nadie habla ni de derecha, ni de izquierda, ni de capitalismo, ni de comunismo en el mundo. Y nosotros decimos fuerte, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos uruguayos. Somos gente de paz, gente de trabajo. Hablamos de pragmatismo, de sacar de cada lado lo mejor y descartar de cada lado lo peor, pero de un pragmatismo sensible, porque sensible ha sido siempre este partido, sensible a la necesidad de la gente, sensible a lo que necesita la gente. Y con sensibilidad, teniendo en cuenta la persona, el ser humano, la familia, construimos nuestra propuesta. Llegó el momento de hacer las cosas en el Uruguay y dejar de discutirlas, de hacerlas, que ocurran. Nuestra generación dice, no se puede esperar más. Para lograr aquel Uruguay en que vivíamos hay que tomar decisiones todos los días y estamos prontos para eso. Esa es nuestra diferencia. Nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. No, ni mejores ni peores que nadie. Solamente somos distintos porque el mundo en que nos ha tocado vivir es distinto. Y tenemos que hacer cosas distintas para poder vivir como vivíamos antes. Nuestros equipos de técnicos, de profesionales, han elaborado una extensísima propuesta, un programa de gobierno que está pronto. En síntesis apretada, tenemos varias propuestas. La primera, llevar la inseguridad a la mitad en un plazo de 24 meses a partir de las 50 medidas que tenemos prontas y el equipo que tenemos pronto. Y cuidado. Hablamos de bajar la inseguridad, no de bajar la sensación de la inseguridad. En materia económica, de empleo, de trabajo, proponemos un país puerto, pradera y frontera, competitivo, con un tipo de cambio realista y que permita competir con otros países. Proponemos terminar con todos los monopolios, con los públicos y los privados,
derogar la ley de tercerizaciones que termina favoreciendo al grande y perjudicando al pequeño que no puede comprar el capital y tiene que arrendarlo. Queremos terminar con el IRPF. Queremos terminarlo. Proponemos para salir de él un modelo social igual al que hizo Irlanda y salió de él. Proponemos mantener los consejos de salarios, pero haciendo pactos similares al que hizo España, al que hizo Italia en el 90. Proponemos desarrollar la competitividad del Uruguay agroexportador, del campo, de la granja, que es tan, tan complicada hasta hoy, de la industria, del turismo, la logística, el conocimiento. Estamos preocupados con la pobreza. Proponemos un programa de oportunidades cuyo objetivo sea terminar con la pobreza y no inmovilizar a la gente en la pobreza. El plan tiene cuatro pilares. Un programa de microcréditos, un programa puente de suministro e identificación de capacidades, un programa de desarrollo de escuelas y liceos de tiempo completo y centros de apoyo, un programa de desarrollo del deporte y otras actividades a partir de la construcción de 200 plazas de deporte más. Estamos preocupados por el peor flagelo que enfrenta hoy la sociedad, que es la droga. Pero además no cualquier droga. Proponemos declarar la emergencia nacional por la pasta base. Declararle la guerra a la pasta base, que está destruyendo a familias, a jóvenes. Desterrarla para siempre de este país. Otros países lo hicieron. Nosotros podemos hacerlo también. Endurecer las penas para los que comercian con la muerte, con el dolor de las familias. Queremos luchar contra el que lucra con la droga, no contra el que tiene la desgracia de caer en ella. Al que cae en la droga se lo ayuda para salir, para reducir el daño. Al que lucra hay que combatirlo. Queremos mejorar los aspectos deficitarios de la reforma a la salud. El problema financiero que hoy tienen las mutualistas, este sistema que nos dijeron iba a mejorar el sistema de salud llevando a todo el mundo al sistema mutual y en definitiva están convirtiendo al sistema mutual en lo que antes eran los hospitales públicos en lo que refiere a sus servicios. Queremos reformar el Estado en serio. No queremos, como hoy propone el Frente Amplio, un Estado al servicio de sus funcionarios. El Estado está al servicio de la gente. Pero cuidado, tampoco queremos que se vendan las empresas públicas, no. Los colorados no queremos eso. Queremos que las empresas compitan, que se terminen los monopolios, que son nuestras, sí, pero son nuestras para servir a la gente, no para servir a sus funcionarios. Queremos tanto Estado como sea necesario, y tanto mercado como sea posible. Proponemos una educación que sea medible en sus resultados, por índices y por su gestión. No alcanza con poner más dinero. Hay que hacer que ese dinero rinda, que la educación mejore, y hace muchos años que no mejora. Hay que reformar la educación secundaria para que deje de expulsar jóvenes, como hoy, en que solamente el 35% de los jóvenes uruguayos que empiezan el liceo lo terminan. Proponemos crear una segunda universidad pública que compita con la actual y que se le pague por egresado, por eficiencia. Queremos que no tener una universidad aislada del Uruguay. Autónoma sí, pero aislada no. Proponemos algo que es increíble, que se vuelvan a crear escuelas de tiempo completo en el Uruguay que hace ya 7-8 años que no se crean. Proponemos terminar con la politización en la educación. Queremos desarrollar un país de valores. Tenemos una estrategia destinada a valorizar la familia, el respeto de los hijos por los padres, el respeto de la mujer.
desarrollaremos programas para el cumplimiento voluntario de las normas y desterraremos la mal llamada viveza criolla. Democratizaremos la cultura en todo sentido, que el carnaval llegue a todos los uruguayos y la ópera también llegue a todos los uruguayos. Trabajaremos sobre el deporte de base. Nos interesa que los muchachos practiquen deporte, que salgan de las esquinas, que se metan en los gimnasios, en las canchas, que mientras están ahí haciendo deporte, no están en la esquina esperando que le vengan a vender lo que no les tienen que vender. Tenemos tres prioridades en el mediano plazo. El país tiene tres prioridades. La primera es la educación. La segunda es la educación, la tercera es la educación, porque un país sin educación no tiene futuro. La educación de nuestros jóvenes, la educación de nuestros niños, la educación de todos los uruguayos. Queremos incentivar a todos a aprender, no a repetir, a razonar, no a recitar, a pensar, no a prohibir. Insertaremos a nuestro país en la sociedad del conocimiento una vez por todas. Hoy todos hablan de encuestas y que el partido no crece. Son los mismos que hablaban de ellas en marzo del 2005 y que después festejaron con nosotros en mayo cuando llegamos al 27%. Las encuestas no mienten, las encuestas son números. Y los números sirven para tomar decisiones, pero los proyectos, los programas, los sueños se cumplen con el corazón. Si ponemos el corazón, vamos a salir adelante. Vamos a llenar las urnas con votos colorados en junio, en octubre y en noviembre. Colorados, hoy los invito a levantar nuestras banderas, a revitalizar el partido, a renovarlo. No les crean a los que dicen que no se puede. Nos quieren convencer que no lo intentemos. Si no quieren que lo intentemos, ¿por qué no lo recuerdan a cada rato? Sigan a su corazón colorado. Y recordemos que los colorados siempre votamos colorado. Porque colorado es la idea y el pensamiento del país. Este país que sigue recorriendo el camino que marcó don José Valle Ordóñez. Hoy a todos los colorados les pedimos que levanten su bandera. Que vuelvan a casa con el orgullo de saber que son parte del partido más grande de la historia del Uruguay. Este partido que se renueva hoy fiel a su historia. Una generación que viene y que quiere ser protagonista. A eso los invito, a eso los convoco. A levantar las banderas, a levantar los brazos. En B, a decir fuerte, ¡viva el Partido Colorado! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Colorado!